Hola amigos, estamos en una nueva. Voy de vuelta. Hola amigos, estamos en un nuevo video de la sección Comentame tu disco. Hoy tenemos acá a Sebastián González de la banda De Niño. Exactamente, muchas gracias por la invitación y bueno, un placer estar acá y bueno, espero que disfruten con nosotros de lo que va a ser esta nota y este recorrido por lo que va a ser Sueñorama, nuestro hogar. Perfecto, sí. Vamos a estar recorriendo como siempre el disco, vamos a escuchar los comentarios de Sebastián. Primero te voy a preguntar algún comentario general del disco este que quieras hacer. Bueno, de Sueñorama es un álbum que salió a mitades del año 2024. Es un álbum, no es muy largo, son unos 7 tracks y medio, diríamos, porque uno tiene una como una intro. O sea que no es un disco muy, muy largo, sí, las canciones tienen una duración media para lo que es el común, un poquito más de la media. Y nada, se grabó en 2 sesiones, en 2022 y 2023. Nada, yo creo que la mejor forma de describirlo es escucharlo. Lo que puedo decir es que es variado, que le pusimos mucho amor y que estamos muy, muy orgullosos. Se demoró incluso porque justamente quisimos volcar todo lo que teníamos en el álbum a la hora que saliera y bueno, ya escucharán el resultado. Ahí está, vamos a ir dándole play. Es un disco que yo noté como que tenía una elaboración, como que hay muchas cosas en él. Así que es interesante de recorrer. Vamos a arrancar entonces con la intro que vos decías precisamente, La lluvia cae. Exactamente, el disco empieza con la lluvia. Esta introducción surgió un poco de forma espontánea, surgió luego de la canción, que obviamente continúa el track de esta intro. Bueno, yo creo que acá de verdad lo más lindo es escuchar los coros de los amigos que estuvieron con nosotros. La lluvia Y este es el track 2. Montevideo Azul. Montevideo Azul, exactamente. Esta canción es una especie de homenaje a la ciudad de Montevideo. Nosotros, algunos de los integrantes de la banda han vivido en Canelones. Ahora, por ejemplo, el cantante está ahí. Algunos han rotado. Yo he estado siempre en Montevideo. Pero bueno, de alguna forma u otra, la ciudad para nosotros, esta ciudad de Montevideo, es muy especial. Obviamente, porque yo en mi caso particular, yo viví toda mi vida acá, viví todas mis historias, la gran mayoría de mis historias acá, y le tengo muchísimo amor. Y bueno, esta canción trata de pintar la ciudad de una forma un poco en la noche, en la lluvia, en ese momento, cuando pasan cosas, pasan historias, a veces tienen sentido, a veces no tanto. Y bueno, ese fue sobre todo la idea de la canción. Una vuelta que le tratamos de dar a la hora de escribir la canción es que, por ejemplo, un recurso que a veces se utiliza mucho, nosotros lo utilizamos bastante más en la canción, que es a veces cuando se canta un amor, como una mujer, por ejemplo, utilizar elementos de la naturaleza para referirse, ¿no? Yo sé, tus ojos como estrellas o alguna cosa de ese tipo. Y acá como que jugamos un poco a invertir esa lógica y tomar a Montevideo como un espíritu casi de femenino, casi como de mujer y como de cantarle a esa mujer que es la ciudad, y jugar un poco con esa inversión. Y bueno, la metáfora, la letra un poco trata de hablar de esa devoción, de ese viaje en ese sentido. Y bueno, escuchamos un poco, capaz que dejamos mejor. Tiene un sonido especial, ¿no? Sí. Al principio nos hizo acordar un poco a hay un tema de Lenny Kravitz que se llama It Ain't Over Till It's Over, que lo recomiendo para quien no lo conozca que lo escuche, es un temazo.
y al principio nos parecía un poco como la guitarrita un poco funky, pero a su vez como una estética un poquito pop. Y decíamos que era como esa nueva versión de ese tema nuestro, ¿no? Sí. Tengo que darle crédito a mis compañeros porque cuando estábamos creando el groove de esa canción, al principio yo no tenía mucha fe, pero casi que no, esto no te va para ningún lado. Pero a veces uno acompaña porque ve que los otros creen, ¿no? Y a veces, bueno, voy a acompañar y al final puedo decir que es una mitad favorita. Tiene buena pegada. Te lleva como por un viaje, ¿no? Que está un poco también la idea de la letra, de como llevarte por varios lados. Uh-huh. Una cosa que no comenté es que esta canción hicimos un videoclip que estaba en nuestro canal de YouTube, que lo hicimos en época de pandemia, cuando poca cosa se podía hacer, pero podíamos salir de noche siendo pocos, entonces se nos ocurrió. Yo en este caso agarré a mi sobrino más chico, tenía 11 años creo que en ese momento, 12 años. Y bueno, nosotros nos llamamos de niño, así que dijimos, bueno, juntemos las ideas de nuestro grupo, el nombre, la canción, y le pusimos a mi sobrino con un casco de astronauta que hizo mi pareja, manual, así de una manualidad, se lo enchufamos, y le hicimos pasear por Montevideo de noche, en algunos casos hasta lloviendo un poquito, que es como ideal, como pide la canción, y así que nada, fueron creo que 5 noches que salimos, una forma de traernos durante pandemia, porque poco se podía hacer, y nada, recuerdo un video que tiene su tinta a matar porque lo hicimos nosotros mismos, pero invito a que lo vean porque si algo que creo que se puede notar es que tiene mucho, mucho amor, mucho corazón. Técnicamente no es lo mejor, pero el amor no es puntual. Sigue Fuego en las Venas. Fuego en las Venas, sí. Que arranco yo. Arranca la batería con una especie de ritmo medio de vals ahí, de tres cuartos. Uh-huh. De ritmo. Y bueno, esta canción habla un poco de la mamá del guitarrista, de Camilo, que el guitarrista que estaba en ese momento, que grabó con nosotros el disco. Camilo se fue del grupo a fines del año pasado, el grupo continuó y continúa ahora, está vivito y coleando, un poco reformulado, pero bueno, esta canción es muy especial, sobre todo para él, porque es una canción que habla de su mamá, que falleció hace unos años y que nosotros, yo particularmente conocí, y bueno, la canción habla un poco de ella, una mujer muy luchadora. Fue presa política, y yo siempre le noté, recuerdo, con un semblante muy serio, muy duro, de haber sido una mujer muy guerrera, crió solo a Camilo y a su hermano gemelo. Y nada, recuerdo que tengo también como muy amorosa con sus hijos, pero que acarreaba algunas cicatrices de esos años. Y nada, esta canción es una carta de amor a ella y que describe un poco eso. La letra la escribió, si no recuerdo mal, sobre todo Camilo, creo que tuvo un poco de ayuda de Martín, del cantante. Uh-huh. Y bueno, ese fuego y amor es un poco esa realidad claro. Del tema de la mamá de él. En ese sentido es muy especial para nosotros.
música tiene como cierta profundidad, también me parece que va muy de la mano con la letra. Sí, sí, fue tomando ese tono. Los acordes y un poco la rítmica viene de hace bastantes años, es como una cosa que reciclamos. Uh-huh. Y yo creo que la letra terminó de volverle el tono que finalmente terminó teniendo, porque yo creo que le puedes dar otro tono a ese coro si hizo como igual más para otro lado, pero creo que en el día que se fue escribiendo la letra se fue como orientando a la música también. Sí, sí, como que están hermanados, ¿no? Sí. Y bueno, esta es una canción que en su momento cuando la fuimos a grabar, por el ritmo, batería y eso, en mi caso en particular, siempre pensé mucho como en un bombo de güero. Uh-huh. Pensé como un rítmica, como una versión media más folclórica. Uh-huh. Pensaba que podía funcionar. Y bueno, sabes que hace un par de el mes pasado, cuando presentamos el disco, cuando fuimos a tocar esta canción, que la presentamos, ahí conseguí, gracias a mi cuñado que me prestó un poco de vuelo, ahí le agradezco, muchas gracias a Franco, que se lo rompí al toque, en el primer ensayo ya se lo rompí y sobrevivió, lo pude usar roto, sobrevivió hasta el toque, y pude darme algún lujo, hicimos esta versión acentuando el tema, más folclórica, más folclórica, más acústica. Me gustaría en el futuro quizá por dar una versión incluso así, porque es muy muy linda. Claro. Esta parte no está tan linda. Acá cuando lo tocamos, acá yo me pasaba la batería y... Ah, claro. Claro, era como que... Es la parte barroquera. Cobra más, y más energía, ¿no? Claro. Pues las imágenes son las mismas que de lo que se escucha. Mira, no. Acá se la jugaron, ¿eh? Sí. Sí. No es fácil hacer una versión de dedos y que quede bien. Sí, que quede bien, no es tan fácil. Pero... Sin embargo, o sea, que es una versión que no pensamos demasiado. Yo creo que por eso nos animamos a grabarla y hacerla. Capaz que si lo pensábamos más no la íbamos a hacer, pero nos encantó intentarla, hacerla. Nosotros a veces en los shows, una cosa que hacemos algún cover, hemos hecho de Black Keys, hemos hecho de Led Zeppelin, ¿de quién más? De varios, de Lenny Kravitz en su momento, de Glenn Hughes, de todo. Y en algún momento se charló la idea de grabar un cover, pero cuando dijimos a la hora de grabar, dijimos, bueno, pero mejor hacer un tema uruguayo. Covers de Are You Going Away a 2.000 millones, se hace respeto de todo el mundo, pero de artistas acá nuestros, y eso no tanto. Y esa fue un poco la idea de este cover. Bueno. También porque sentimos que tenemos por aportar algo, por lo menos una versión un poco diferente a la original. Claro. La que yo recuerdo, no estoy seguro, pero la que recuerdo, sí es la primera que se grabó, la de Totem. ¿Capaz que estoy equivocado? Creo que está... ¿O hay otra anterior? ¿Capaz que hay otra anterior? A ver, fijarse en la fecha de los discos, sí. Yo creo que... Creo que sí. Vos te equivocás, pero creo que la de Totem fue la primera versión. Porque además ya hay 8.000 versiones sobre este tema. Y entonces uno a veces no sabe cuál es la original y bueno, sí. Pero recuerdo haber ido a la de Totem. Y una cosa que me sorprendió cuando lo escuché era que la versión es mucho más... No es tan piña, o sea, tiene tremendo groove y todo, pero es más como soft,
¿viste? Y es impresionante todo, pero es muy diferente esta versión. Sobre todo esta parte. Esta parte. Pasan tranvías. Entonces, dijimos, bueno, si la hacemos igual, de repente no da para grabarla y publicarla, pero sentimos que tenía algo diferente. Que se complementaba, ¿no? No trata de competir ni nada, trata de complementar. Claro. Y bueno, y esto es lo que salió. ¿Sí? Camilo hace unos coros increíbles. Además que ahora no se escucha, pero... Muy buena versión. Muchas gracias. Muy interesante. Libertad. Libertad. Sí. En esta me gustaría dejar la intro que se escuche, que se disfrute. Cuando el aliento se acaba y el pecho empieza a apretar. Cuando me envuelve una sombra que envenena el color y la esperanza que duerme no va a despertar. Hay que decir ahí que está el chelista Juan Rodríguez, un genio, y vino muy amablemente a grabar esta canción porque sentimos que pedía chelo y él grabó varios y armó esta cosa hermosa. Bueno, y de la intro lo que quería comentar es que para mí es una de las intros preciosas que hizo Camilo en la guitarra, excepto linda, y yo siempre le voy a decir que voy a adjudicarme el mérito no por haber compuesto nada, sino por haber animado a Camilo a que hiciera algo más que solo los acordes. Ajá. Mencionándole acerca de temas como el Little Wayne o lo que sea, temas que tienen grandes intros de guitarra o cuando lo he dicho, no sé, temas viste que con la guitarra son especiales, y fue a partir de mi sugerencia que semanas después, un día después vino con esto y me pareció espectacular. Claro. Eso y es precioso. Sí, sí, muy, sí, le suma mucho al tema. Sí. Sí, sí, sí. Como que son bastante distintos también los temas, ¿no? Sí, sí, una realidad. Característica del grupo es un poco ese, más allá de que tenemos el formato rock, es una etiqueta tan grande ya, pero varía bastante. El tema es que tenemos gustos muy variados, incluso dentro de la banda, entonces traemos cosas de diferentes lados y nos aburrimos rápido. Entonces cuando hacemos un funk, después no queremos hacer otro funk. Hacemos una y por eso hacemos otra cosa. Y después vamos juntando, después juntamos y son de todo. Claro. Es una balada, pero no querés hacer otra balada. Claro. Y bueno, esta canción también tiene un videoclip donde baila mi pareja, Matilde, en el especie de desierto que tenemos, desertito de Cabo Polonio, y es un video que filmamos entre ella y yo,
con mi celular horrible que está por ahí. Y nada, ella hizo algo increíble. Y es una de las cosas que más orgullo me da. La canción también está compuesta un poco para ella, así que desde mi punto de vista cierra. Bien, muy bien. Tiene muchas cosas entonces. Tiene muchas cosas. Sí, es muy especial para mí particularmente, pero para mí es de las más lindas del grupo también. Caracol. Caracol. Bueno, esta canción tiene una historia que existe gracias a que un día el guitarrista Camilo y el tecladista Gonzalo llegaron tarde al ensayo. Entonces, por eso es una canción tan orientada o tan dirigida por el bajo, porque nació de Jorge, el bajista, yo que estaba, había llegado temprano, y Martín, el cantante, también. Y bueno, nos pusimos a improvisar los tres, bajo, voz y batería. Y cuando llegaron al rato, ¿no?, Camilo y Gonzalo, dijimos, oh, tenemos una canción, o sea, bienvenidos, tenemos una canción. Nada, esa versión. Una pena, yo perdí la grabación original, la perdí, la sobregrabé. Una pena, porque conservar eso es un tesoro, porque además recuerdo que estaba el 80% de la canción, estaba en esa zapada. Esto fue una zapada que fue casi que esto. Claro. Acá está agregada la guitarra y las teclas, pero era increíble. Fue increíble esos pequeños milagros que suceden. Sí, sí. A mí son pequeños milagros y... Y bueno, incluso la letra, Martín improvisando empezó hablando un caracol que cruzaba la carretera, y después fue retocar un poco el concepto, ¿no? La carretera como el desafío, ¿no? Con sus peligros, pero a su vez con el hambre de llegar a otro lugar, donde el otro lado, ¿no? No quedarse con el resto de los caracoles, ¿no? Y es una metáfora muy clara que uno puede aplicar, puede buscar su propia carretera con sus peligros y con sus desafíos. Pero bueno, el caso de Martín lo improvisó con un caracol. Está bueno, está sí. Bueno. De este hicimos una especie de videito. Pusimos la cámara casi a pie de la ruta, como haciendo los ojos del caracol. Es un video muy sencillo, no tiene más que eso, pero creo que acompaña. El café puso súper intenso. Sí, sí, sí. Este es Pablo. Este es Gonzalo. Es como un modo visual. O por lo menos lo intentamos. Me gusta también que tienen... una cantidad importante de arreglos diferentes para las canciones. Sí, sí, cada uno mete de todo y mientras no se choque y quede mal, es que somos como, en ese sentido, el perfil de cada uno de nosotros. Pasó también en los discos anteriores que teníamos, que somos muy como de meter, nos cuesta no cargar, a veces el desafío es no cargar, claro. Pero en temas como este, por ejemplo, creo que estuvo bien, un poco de la suelta. Una cosa, por ejemplo, que no conté del tema anterior de Libertad, es que yo la batería lo grabé la primera toma. Hice tres tomas, pero quedó la primera, porque a medida que grabas más tomas, una cosa que pasa, o por lo menos a mí me pasó, es que te empiezas a sentir como más cómodo, más relajado, quizás, ¿no? Entonces, más tomas, pero a veces eso hace que empieces a tocar más cosas. Y esa, por ejemplo, es la canción que pedía menos. Entonces, después, a la hora de escuchar las versiones de batería, para todo el álbum creo que grabamos entre 2 y 3 versiones. Y creo que fue de las pocas que quedó la primera, en caso de la otra de Libertad, justamente por eso, porque era la que yo hacía menos cosas. Claro. Y era la mejor. Claro. Así que, sí.
escuché mucho, pero las teclas acá que están un poco escondidas y dan tremenda intención acá de Gonza. Yo creo que es uno de los temas que, si estar tan adelante, es uno de los que más se destaca, porque mucho del ambiente y todo es Gonza, nuestro tecladista, que maneja los ruidos del salto, todo. Es nuestro científico. Siempre tiene que haber uno. Siempre tiene que haber uno, y gracias a Dios que está él. Gracias a Dios que está él. Al oeste. Les queda una colita. Que esto, bueno, para los que tengan esperanza de lo que le pasó al caracol. Quizá no lo tenga que escuchar. Después de tanto esfuerzo. Sí, sí. Lo dejamos apartado porque dar la oportunidad de que si alguien quiere rechazar ese final, puede hacerlo en su cabeza. Parazo o saltas en el siguiente. Claro. Bien. Entonces ahora sí al oeste. A ver si al oeste. Con un riff de Camilo en la guitarra, y siempre nos dio un aire muy del oeste, muy... Entonces la letra, en este caso la música, orientó a la letra. Ajá. Hablar un poco de la desierto, del oeste, está muy dirigido por la luz. Todavía no publicamos, pero tenemos un videoclip casi pronto para sacar de esta canción, hecha por un gran amigo nuestro de la banda, Danilo Branda, se llama, es un gran dibujante y un gran cantante. Uh-huh. Hizo coros en Montevideo Azul, el participó. Yo siempre digo que es como un integrante de Schrödinger, es como que está o sea, no forma parte formal de la banda, pero es casi como de la banda. Uh-huh. Entonces es como, no, lo del gato, está vivo y muerto a la vez. Él es como que es de la banda y no es de la banda a la vez, pero para mí más es que no es. Claro. Y en este caso él tiene muchísimo mérito. Tengo muchas ganas ya de que salga el videoclip, porque lo hizo él animado. Uh-huh. Una especie de storyboard que se mueve y que cuenta una historia en la que habla la letra, acerca de enfrentar tus monstruos, tus propios monstruos, y eso de que a veces el peor enemigo de uno puede ser uno mismo, de eso va un poco. Y bueno, el video muestra un poco de todo eso. Seguramente salga al principio del año, pero estamos muy, ya está casi terminado. Y puedo decir que estamos también súper orgullosos. La guitarra está bien presente, ¿no? ¿La guitarra? Sí. Sí, sí, esta tiene guitarra eléctrica, guitarra acústica. Sí, rock. Sí, sí, sí. Trayendo cosas distintas también, explorando los temas de distintas maneras, ¿no? Sí, sí, sí. Camilo es un loco, es un guitarrista espectacular. O sea, para nosotros fue una pérdida importante, porque es un río que para mí era mi guitarrista. Yo tengo la suerte y lo puedo decir, que toco con gente que para mí es el Dream Team. Toco con mi bajista favorito, toco con mi tecladista favorito, tocaba con mi guitarrista favorito, con mi cantante favorito. Entonces para mí era un lujo. Y Camilo es un loco que tiene un background muy fuerte de Guns N' Roses, venía como el palo del rock más clásico. Pero creo que al mezclarse con nosotros, todos nos influenciamos y hicimos que él por sí solo igual después amplió su abanico. Pero como que de niño este grupo también lo empujó a tener que empezar arreglos y cosas diferentes, y
y él súper respondió. Y claro, a mí siempre me parecía alucinante las ideas que a veces no tenían ese origen desde donde él viene, pero que eran ideas espectaculares. Claro. Y eso siempre me sorprendió de él. Así que, nada, es un crack. Sí, crack. Sí, hay mucha cosa ahí con las guitarras. Sí. Pero sabes que también el bajo quizás es un poco más sutil, pero Jorge también es impresionante. Es un tipo que utiliza muchos pedales, usa el slap. Para mí, siempre digo, o sea, el músico más completo del grupo es para mí Jorge. Porque te puede tocar jazz, te puede tocar Primus, te puede tocar Metallica, te puede tocar pop. Es impresionante y siempre también tiene tremendas ideas. Por eso te digo, o sea, para mí es, claro, es un lujo. Y Martín, ni hablar, el cantante y ahora también guitarrista. Es un placer. Estamos cerrando el disco. Sí, ya se acaba. Y bueno, esta canción Hades. Sí, esta canción es bastante vieja. Nosotros hicimos un parate, quizás hay que explicar un poco. Nosotros empezamos con otro nombre, nos llamábamos Nemesis. Nos juntamos por alrededor del 2009 y estuvimos activos hasta como el 2014. Ahí sacamos dos álbumes. Y después paramos, como por 3 años estuvimos inactivos. Y por el 2018, 2019 nos volvimos a juntar, sumamos al tecladista Gonzalo. Y ahí formamos de niño, o nos rebautizamos. Y bueno, esta canción es de final de la primera época. O estaba tomando forma, por ahí 2014. Y bueno, fue una de las que retomamos a la hora de empezar a tocar. Y recuerdo que fue la canción clave cuando probamos a Gonzalo, que ahí está, vino el ensayo. Nosotros tocamos la canción y lo que él hizo en la tecla acá, a nosotros nos voló de la cabeza. Los teclados, los ambientes, nos voló de la cabeza. Y no de una forma virtuosa, sino como que entendió la intención de la canción, el sonido, cómo complementar. Porque nosotros en ese momento éramos guitarra, éramos un trío con Martina la voz. Y recuerdo que yo en ese ensayo no pude sacarme la sonrisa de la cara porque fue como conocer un nuevo nivel, un nuevo techo de la banda. Claro. A partir de lo que él estaba aportando. Y bueno, hasta el día de hoy es una pieza fundamental también. Él es nuestro sonidista, uno de nuestros productores principales, él tiene una cabeza espectacular. Y nos dio mucha textura. Sí, claro. Las teclas para los climas, para las atmósferas son fundamentales. Total. Esta canción empezó por un riff de Camilo. Y yo recuerdo que la primera vez que la escuché, yo dije, muy no cuarta. Muy tema de Led Zeppelin, ¿no? Y entonces, como que tratamos de construirlo un poco bajo esa influencia, esa atmósfera lenta, densa, un poco oscura. Y bueno, eso sí, las teclas son muy importantes. Y la letra, cuando hubo que escribir, dijimos, ¿qué mejor escribir con esta música sobre el dios griego de la tierra, que también de la muerte creo que es? Y bueno, a ver si escuchas como las teclas. Y bueno, y hacerlo eso denso, pesado. A mí me gusta mucho la mitología griega, entonces a la hora de escribir me pareció muy copado sobre eso y desde el lugar de ese dios un poco oscuro y que busca a alguien, pero reconociendo de dónde está él. Es un poco como yo pensaba, como quizá el este creep de Radiohead, como de ese lugar que es tipo, bueno, él igual, este Hades es como más poderoso que el nerd ese triste de creep, pero como de ese lugar de oscuridad que se reconoce en ese lugar y trata de acercar a alguien, pero a su vez advirtiéndole, no, o sea, yo soy esto, eso puede ser un poco peligroso, claro. Porque, bueno, a su vez te deseo. Oh, well.
clavos sosteniendo todo, ¿no? Ese grito lo hizo joda y lo dejamos. Lo hizo joda, creo que no iba a gritar nada. Al final era solo instrumental y en la pista tiró eso y dijimos, oh, esto es alucinante. Sí. Claro, esto pasa el filtro y tal. Y qué mejor forma de terminar. Claro, un muy buen arreglo para el final. La verdad que sí. Un muy buen disco, bien variado, se nota que está muy trabajado de antemano, yo qué sé, hay un montón de cosas que se pueden decir. Si gusta es lo más importante. Sí, lo más importante. Yo creo que sí. Así que bueno, te agradezco muchísimo que hayas participado de este segmento. Y bueno, seguiremos escuchando la música de Daniel. Bueno, muchas gracias. De nuevo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por escuchar Soñorama. Con mi interrupción, pero bueno, lo pueden escuchar de igual, pues por plataformas, por YouTube, están Spotify, están en todos lados de clásicos. Y bueno, de nuevo, muchas gracias y bueno, espero que les guste y a seguir escuchando. Perfecto, muchas gracias a vos por participar y bueno, gente, nos vemos en el próximo video de Comentando tu Disco.